Hoy regreso a este pueblo, luego de 40 años. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve acá. Volver es eso, retornar al lugar donde uno fue feliz. Y en este lugar sin duda que lo fui. Aún está el monumento a los caídos, en la época dura de nuestro país. En la lista hay obreros y civiles. Los apellidos mapuche siempre me han perseguido. Me los imagino luchando con los soldados. Es una lucha titánica. Caminamos con Maron por el pueblo. Es otro día. Pero han pasado muchos años. El pueblo no cambia. Parece que recuerdo ese día, ese momento. Hoy volveremos a recuperar parte de nuestra historia. Este es el Museo de la Memoria. Un grupo de personas de Neltume se han dedicado a rescatar la infrahistoria. Este grupo es liderado por la señora Angélica Navarrete. En el año 2004 comienzan a funcionar en la Junta de Vecinos. Producto de un trabajo de investigación, comienzan a idear lo que sería el museo en la actualidad. En el museo hay varias secciones: los comienzos del pueblo, el periodo del 73 y del 81, con el destacamento Toque Lautaro, y la historia maderera. Es muy importante el rescate de nuestras raíces. ¿Quiénes fueron los primeros fundadores? ¿Qué pasaba con los Echevarri? ¿Cómo es el trabajo en la madera? Aquí también se alojó el presidente Salvador Allende el 10 de octubre de 1972, cuando visitó Neltume. Por ese otro lado de que ustedes ven allá son los restos del último vestigio del complejo maderero y forestal de Panguipulli, que funcionó en resplandor desde 1970 a 1973. El 26 de noviembre de 1970 se tomó el fundo Carranco y comienza el proceso del complejo maderero. Este llegó a tener 360.000 hectáreas, más o menos 3.600 trabajadores, apoyada por una población de unos 20.000 personas. Después, la mayoría firma carta de reasignación voluntaria. Por el año 1976, la fuerza laboral del complejo fue reducida a 100 empleados y 44 obreros. Se había acabado la utopía de los trabajadores, el Raulí había sido ya exterminado, una empresa donde los trabajadores eran partícipes de la organización y tenían voz y voto. ¿Cuántas historias han pasado en este pueblo durante todos estos años? Hoy hemos regresado con José al pueblo. No he sabido de los demás de nuestra generación, solamente de los muertos. De ellos siempre se sabe. Este es el colegio donde estudié acá en Neltume. Es el complejo educacional Tierra de Esperanza. ¿Cuántas historias puedo recordar de esa época? Las risas, los amores, lo mejor de la vida. Las historias son las que dan vida al ser humano. Allí están ellos, mis compañeros de años. Es el segundo año medio de 1983. Los prisioneros suenan en las radios. Joaquín, Zaira, Díaz, Darío, entre otros de los que estaban enfermos. La idea salió en una película que había visto. Oye, les cuento, ayer vi una película muy buena. ¿Y de qué se trata?
eran como de unos jóvenes que realizaban un viaje, van a enterrar su recuerdo o algo así. Ah, pero es que tú tienes VHS y nosotros somos pobres. No entiendo lo que dijiste. En esa época pocas personas tenían VHS, como dijo el Joaquín. Veo sus rostros y es volver el tiempo atrás. Ese tiempo que no pensábamos que iba a terminar para algunos muy pronto. Éramos todos de Neltume y sus alrededores. Del lago Neltume, de Puerto Fuy, de las historias de atrocidades realizadas por los soldados. En una época de dictadura, mi abuelo fue maltratado y dejado. Era como de que nosotros tenemos que enterrar un recuerdo valioso de nuestro pasado en esta caja y después venir a buscar, después de mucho. Hija, cuando leas esta carta ya estaré muy lejos. Lamento haberme involucrado con tu madre. Nunca la amé. Fue una más de las muchas que tuve. Fue una lástima que hayas nacido. Yo le dije a tu madre que abortara, pero ella no quiso. Sé que soy algo duro, pero la vida es así. Yo nunca volveré a Neltume y ojalá que tengas una buena vida. Nunca te quise. Hubiese querido un varón para que siga con mi apellido. No lo fuiste. Adiós.
sitio para ti. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Dónde lo dejamos? ¿Ahí? No, no, ellos me acuerdo que fue bajo un árbol. Al que vinimos para acá, ¿eh? ¿Sí? ¿Te acuerdas aquí? Pero que con esta rama no se ve. No, todavía es aquí para cambiar el ambiente. ¿Sí? ¿Sí? Busquemos acá. Mira esta parte, parece que es. Esta parte. Por el árbol me acuerdo yo. ¡Aaron! Creo que aquí es. ¿Veamos? He cumplido 3 libros publicados, he viajado por el mundo, me siento feliz. Gracias, naturaleza, por la inspiración. Querida hija, ha pasado mucho tiempo, de seguro. Ya debes ser toda una señorita, ¿no? Siento mucho no haber estado contigo para verte crecer, pero era muy joven y tenía muchos temas sin resolver en ese entonces. De seguro lo puedes entender. Sin embargo, siempre estás en mi mente. Siempre voy a quererte. Espero que tengas una buena vida junto a tu madre y que seas muy feliz. Te amo, tu padre. Quedó un recuerdo de una amiga que ya no está. Sí, ella ya se fue de esta. Lo dejaremos ahí. Sí. El viaje ha terminado. Ahora nos abrazamos.